Hola, antes de iniciar, te invito a participar en mi concurso de fanfics. Solo tienes que subir un fanfic a YouTube y en el título tiene que estar numeral FCC Biblio. ¿Ya? Bien, ahora sí. Dan gameplays y cosplays. Hace una semana me lo pidió, así que hagamos una idea. Bien, originalmente iba a ser un ¿qué pasaría si los vampiros de inframundo fuesen reales? Pero también tendría que considerar ya saben, a los reyes, a los líderes Víctor y cómo el mundo tendría que, cómo los gobernantes de los países tendrían que hacer una charla con ellos. Así que para no complicarme las cosas, sencillamente voy a decir que sencillamente un día la humanidad descubre que los vampiros y los hombres lobo han sido reales. Bien, suponiendo que lo primero que pasaría sería que se filtraría lo de internet. Y muchos creyeron que era falso, hasta que fuentes confiables lo confirmaran. Una vez que eso pase, algunas personas que serían hombres lobo y vampiros no lo revelarían por miedo. Gente inteligente lo ocultaría. Pero eventualmente se verían obligados a revelar que lo que son gente que solo puede comer carne humana, que tiene una sensibilidad a la plata y a la luz solar respectivamente. Se hacen por lo que algunos se ofrecen como voluntarios para estudio, para saber qué son esta raza. ¿Y cómo es que hemos vivido tanto tiempo con ellos? Después habría un debate sobre qué hacer con los vampiros y los hombres lobos. Ahí habría youtubers opinando, tratando de defenderlos. Y habría otros que estarían en contra. Por allí alguno de esos youtubers resulta ser un vampiro o un hombre lobo. Ahora, perdonen si me salgo de foco, pero hay tantas películas de vampiros y hombres lobo que tenemos en nuestra realidad que ha hecho que muchos tengan sentimientos por los mismos. Asimismo, no habría una ley marcial como en las películas de inframundo. Primero porque, aunque sea algo que no entendamos, aunque en un país con un presidente tan racista como Estados Unidos, bueno, cualquier cosa se puede esperar. Bueno, varios de ellos tienen familia que conocen, personas que conocen, pueden ser amigos, parientes. O al menos, así dependiendo del país. En países como Latinoamérica, pues yo creo que se le daría un trato a los mismos. Sí, serían discriminados. Y después de descubrirse todo, se harían investigaciones para tratar de revelar quién son y quién no. Ya que no se puede ocultar la verdad. Así que después descubriríamos que los vampiros y hombres lobos más famosos suelen ser dueños de hospitales privados, doctores, los que cuidan el cementerio. Ya que esa es una forma de obtener carne humana sin llamar mucho la atención. Y otro se habría descubierto que también criminales que secuestran personas suelen ser los que pues suelen ser vampiros y hombres lobo, ya saben, de esos que desaparece un cadáver y nunca más se vuelve a encontrar siquiera el cadáver. Habría un grupo de personas deseando la muerte de estas nuevas criaturas, diciendo que no aplica los derechos humanos porque no son humanos. Y otro grupo fascinado porque piensan, razonan, nos podemos comunicar entre ellos y hemos vivido entre ellos por tantos siglos. Representantes de estas especies saldrían a hablar con los líderes humanos buscando negociar. En algunos países se haría tal vez purgas, restricciones y expulsiones, ya que son vampiros, pero si vemos algo de la misma. Usando de referencia que fuesen vampiros como los de inframundo, no serían una amenaza tan grande. En la misma saga de inframundo, los vampiros y hombres lobo prefieren pelear con pistolas que a mano porque saben que las pistolas son más efectivas para matar. Ahora sí vemos que podría haber una guerra interior entre vampiros y hombres lobo, y desconozco si eso fuese a nivel mundial, pero si fuese así, tal vez se separarían y habría un grupo paramilitar o guerrillero de hombres lobo y vampiros que se formaran en países como Colombia y Venezuela. En países tal vez como Ecuador seríamos más comprensivos y tal vez se formarían leyes para mejorar la vida de esta nueva raza. ¿Sabe? Como por ejemplo que la gente pueda donar sus muertos, sus cadáveres, o que restos de hospitales sean donados a esta gente. Bien, y tú, dime, ¿qué harías si un día te enteras que existen los vampiros y hombres lobo? Escríbelo en los comentarios. Muchas gracias.